Te habla el Padre Leonel Casarino de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, en este miércoles 14 de agosto, en que la iglesia celebra a San Maximiliano María Colbe. Compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos. Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo a mi Padre que está en el cielo, se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, evangelio que tiene como uno de los temas fundamentales la reconciliación, el perdón, que lo es en todos los evangelios, que lo es para Jesús en todo momento, pero aquí meditamos hoy la llamada corrección fraterna. ¿Cómo debemos proceder a la hora de corregir a alguien si consideramos que ha obrado mal? Y siempre la finalidad será rescatar, ganar al hermano. No es simplemente, ah, yo le dije lo que pensaba, este, yo soy frontal y le dije la verdad, sino cómo hacemos para ayudar a recapacitar al hermano y rescatarlo, ganar al hermano. A la hora de corregir, considerar que lo hagamos en privado, con delicadeza, no se trata de ventilar los defectos o los posibles fallos o equivocaciones de los hermanos, tratarlos como deseamos ser tratados nosotros. Y si con esta advertencia no podemos ganar al hermano, rescatarlo, entonces recurrir a dos o más, ¿para qué? Bueno, para que no sea una cosa quizás subjetiva nuestra, ver que otros también descubran estas actitudes que no corresponden y entre dos o tres ayudarlo a rescatarlo, ¿no? a ganar al hermano. Y si no, la comunidad. Si no si escucha a dos o tres, como última instancia, es la comunidad la que debe hacer, bueno, caer en la verdad al hermano que se ha equivocado en su modo de proceder buscando la plena comunión. Y vemos que Jesús le da un valor importante a la comunidad, a la iglesia, cuando dice todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso la responsabilidad, tarea y misión de la iglesia, de todos nosotros creyentes, actuar con infinita misericordia, compasión, paciencia, confiando siempre en que la fuerza del amor y de la oración de intercesión Obrarán conforme pedimos a Dios, que siempre será bueno, lo mejor para todos y cada uno. De ahí también la importancia de creer firmemente y poner en práctica otra de las enseñanzas de este Evangelio. Esto de si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo. No por nuestros méritos, no por nuestra valía, sino porque con nosotros. Reza el mismo Cristo que nos dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es Él que viene a hacerse presente y reza con nosotros ¿sí? para poder pedir el obrar de Dios en nosotros y en nuestros hermanos. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.